Hola, hola, bienvenidos a mi canal El Bigote 8-Bit T800, canal dedicado para todos los amantes de los videojuegos en 8 bits. ¿Cómo están, cabros? Ahora sí, ya de vuelta retomando los gameplays que tenía pendiente para este capítulo, este capítulo 55. ¿Ya? Y bueno, hace unos días atrás una semana me di un relajo, ya di un paseo con mi pantro, mi gato, ya. Así que ahí, como ustedes vieron, vieron un video mío que mi pantro estaba paseando por el sector de allá de la ruta Santuario de las Peñas, ya. Y un video de donde no sé, se me ocurrió mostrar algunas habilidades mortales con mi ninchaku, ya. Así que bueno, pero ahora ya es tiempo de retomar. Bueno, cabro, entonces hoy para este capítulo 55 les tengo un juego muy curioso. Es un juego no tan conocido, de hecho podría pensar que este juego solamente salió para Japón, ya. Y hoy, para este capítulo 55, les tengo el juego llamado Obake no Kutaro. Ustedes se preguntarán, ¿y eso de dónde es? Bueno, cuando ustedes lo vean, bueno, tal vez alguno lo haya jugado por ahí, en alguna vez lo han jugado por ahí. O para los que todavía no recuerdan, creo que este juego es basado en una serie anime, ¿ya? Y o sea, la serie anime igual se llama Obake no Kutaro, ya, que es un anime muy muy similar a Doraemon, ya. Así que hoy, para este capítulo 55, les quiero compartir este maravilloso gameplay. Y no se olviden compartir si es primera vez que ves uno de mis videos. Te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des like. Y muy pronto estoy atento a sus comentarios. Como veo, parece que ya, por lo que veo aquí, tengo 83 suscriptores. Parece que algo bueno está pasando, ya. Así que algo de efecto está teniendo mi trabajo en este canal, para algunos que les gusta mi contenido. Así que a todo esto, creo que me quedé en blanco, ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar este capítulo 55 del juego Obake no Kutaro, ya. Así que vamos a buscarlo, ya. Mira, sinceramente este juego yo no lo conocía, ya, la verdad no lo conocía, ya. Como ustedes ven, acá estoy usando nuevamente mi consola, la Ultra Game Console Retro, ¿ya? Bueno, esta consola, por ejemplo, yo de repente le he echado como una revisión completa de los juegos, pero siempre hay un juego que se te escapa, ¿ya? Y yo, por ejemplo, no noté ese juego, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a buscar acá en qué... Aquí está. Entonces, el juego se ubica en la lista 176. ¿Ya? Comencemos. Bueno, como ustedes ven aquí, la introducción. El personaje protagonista de este juego, o de la serie, como le dije, porque este juego es basado en una serie anime, ¿ya? Es que es muy similar a Doraemon. No, de verdad, es muy similar. El niño que descubre a esta criatura es muy similar a Nobita. Los amigos son muy similar a los amigos de Nobita. O sea, yo no entiendo, debe ser alguna serie antigua, o sea, una serie antes de Doraemon, que tiene alguna conexión, no sé, tal vez. Así que Obake no Kutaro es una serie y nos entregó este maravilloso juego. Bueno, pues este juego consiste en que es plataforma, ya, no es estático, es plataforma. El sistema de jugabilidad es que yo puedo saltar y volar, ya.
pero puedo caminar y saltar. También puedo volar, ¿ya? Pero al volar, mi tiempo de vida se consume más rápido. Porque lo que consiste en este juego es que yo tengo que ir caminando y agarrando los ítems, en este caso comer, porque son comida que yo tengo que agarrar, pasteles, bolas de arroz y cosas de eso. Entonces, yo tengo que hacer siempre eso, ya, porque esa es la única forma de llegar para que tu barra de vida hay que mantenerla, ya. He entretenido este juego, maravilloso. Tiene unos gráficos muy muy simpático, o sea, se ve que el juego está basado a la serie anime, ¿ya? Y nada, pues lo otro también, bueno, los enemigos son estos perros que van caminando y tenéis que tener cuidado de que no te toquen o que no sé si son los ladridos o tiran algo, no sé, y evitarlos, o sea, sí, también aquí como ven, acá el fantasma, no sé si un fantasma, un pato, no sé. Pero dejémosle un fantasma con labio carnudo, ¿ya? También tienes la opción de disparar, ¿ya? Tienes una de FB, ahí está. Puedes disparar por debajo o por arriba para evitar que te dañen. Hay un ítem que no sé cuál es, tú comes un ítem y hay uno que te activa la invisibilidad por unos momentos, y eso te ayuda a poder pasar una parte en donde justo hay dos perros que están ladrando y tenéis que pasar. Bueno, algo así. Bueno, claro, eso sería todo, así que vamos a comenzar este maravilloso juego de Obaki no Kutaro y comencemos. Salto aquí. Me eché al perro bulldog. Esa paleta de caramelo es un ítem para poder recargar tu ítem de defensa, ¿ya? ¡Coche su manga! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Me da un descuido, no me caro, un descuido. Oh, me salvé. Oh, casi, weón, casi me llegó. Ahí sí. Oh, miércoles. Ya, no importa, cabrón, no importa. Sí, igual se puede. Vamos que se puede, cabrón. Thank you.
desperdicié. Pinche su madre. Bueno, recién vamos con el primer intento, así que vamos con el segundo intento, cabrón. Ya. A todo esto yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Kurama, ya, porque con mi amigo Kurama me motivé con la idea de exponer este maravilloso juego, ya. O sea, este juego yo lo había visto cuando yo a veces me pongo a jugar esta consola, pero no lo pescaba, ya. Pero no pensé que era tan divertido, ya. Así que ahí con el Kurama nos pusimos a jugar ahí un día cuando me pasó a visitar y bueno, de hecho la junta ahí con los cabros y vi este maravilloso juego, ya, y me llamó la atención. Ya, claro, vamos con el segundo intento. Estoy seguro, no, si yo me acuerdo, yo me puse a practicar y apenas yo este juego al menos puedo pasar. Ya, vamos con el segundo intento. No, oh, casi me llega el perro. Justo me desequilibré, weón. ¿Qué me pasa, weón? La segunda vez que probé este juego, no sabía que se podía volar. Pero aún así, cabrón, aunque se pueda volar, el juego no es fácil. Ahí me echa el perro. Ah, un ítem de defensa. Oh, esos perros. ¿Saben, cabros? Más adelante, en los niveles más avanzados, hay unos perros como de ese mismo, pero son como más rojos. Y eso sí que son unos hinchas pelotas, weón. Son unos hinchas pelotas estos perros, weón. Oh, me salvé, weón. Menos mal que agarré. Oh, el perro con chuta. Chuta. ¿Cómo es posible que no pueda pasar el nivel 1? No, de hecho, este juego no es fácil. Puta la wea. Este juego no es fácil cuando lo jugáis por primera vez. De hecho, ya, a ver. No, ¿cómo es posible que no pueda? Ya, claro, voy a estar súper concentrado. Oh, ese perro de ahí que hincha las pelotas, weón. Puta.
changa, perro Mari. Está la wea. Siempre me pilla, weón. Ya. ¿Qué hago? Si me... Oh, casi me da. Ya, llegué a la parte final. Ya, le explico qué pasa. En la parte final, esta es la parte final del nivel. O sea, de acá, como ustedes ven aquí, que aquí están las ventanas así todo y las frutas están en orden, ¿no? Resulta que yo acá ahora tengo que... Es como que si yo, cuando como las frutas, se abre una ventana. Entonces yo tengo que adivinar la ventana específica en donde yo agarro la fruta y sale, no sé, mi amigo, creo, un personaje de la serie que conoce este weón. Entonces cuando justo se abre la ventana en donde sale el tipo, gané. Las otras ventanas son trampas y te salen los perros esos que iba a decirles, pero no alcancé a decirles, los perros rojos. Y esos perros rojos son hincha pelota, weón. Ya, vamos entonces. Echó su manga, weón. No, uno puede encontrar a... ¡No! Gané, cabrón. Es un personaje ese loco de ahí, de la serie, no sé cómo se llama. Ahora sí, vamos. Ah, mira, ahora tenemos que encontrar al... Y acá. Casi me da. Bueno, al menos llegué al nivel 2, cabrón, así que no estoy tan mal. Aquí con el Kurama ni siquiera llegamos al segundo nivel. Es que igual este juego no lo cachamos. Bueno, menos yo. Oh, casi me da el perro ese. Puta la wea, casi le doy, weón. Ya, vamos con el tercer intento, cabrón, porque al menos ya llegué al segundo nivel. Ya, así que ahora sí me voy a concentrar, ya. A todo esto, si estás aquí, mira, si tú el que estás viendo el video, si tú has jugado este juego, lo conoces, yo te invito a que comentes, ya, cómo ha sido la experiencia, qué recuerdos tienes con este juego, y eso, ya. Bueno, entonces vamos con el último intento, ya. Ya, acá yo voy a estar súper concentrado. Si voy a hablar, va a ser para tirar puteadas, weón, de que fallé en algo, weón. Ya, cabrón, entonces vamos. Casi.
Coche su manga. Ya, mejor no. Pucha, weón, no. Quedé con gusto poco, weón. Ya el cuarto intento, cabrón. El cuarto intento, weón. Ya. No veo. O sea que no puedo tocarlo por accidente cuando me muere. Chuta. Ya no sabía, cabrón, de verdad no sabía. O sea que si Wong va, cae muriendo, aún así es una amenaza. Yo ya no. No sabía, weón. Esos perros no son nada, cabrón. Imagínate los rojos. Esos disparan, no sé, ladran como dos. O menos mal me sale. ¡No! ¡Oh! No, no me queda, no me queda, no me queda. Ojalá que no me equivoque en la ventana, weón. Y me queda poco. Ayuda, porfa, porfa, porfa. Oh, buena. Ya, cabrón. Thank you.
Oh, me salvé, buena, buena. Ya, me superé, cabrón. Ya, cabrón, acá me superé. Yo la vez pasada hasta aquí nomás llegué, pues. Falta todavía, falta. Si todavía no termina este nivel. Ay, weón. Oh, cómo pasó. Me queda poco, weón. Chusupanga. Ya, no importa, cabrón, importa. Uy, cuecho, el perro culiao. Ya, cabrón, eso sería todo. Bueno, lo intenté. Bueno, al menos llegué al nivel 2 ya. Como les digo, este es un juego que no había visto mucho, ya, o sea no lo conocía, ya. Cuando yo cambiaba, cuando buscaba en esta consola, me lo topaba, pero no lo pescaba, no le di tiempo de revisarlo. Así que, ¿qué les puedo hacer, chiquillos? ¿Qué les puedo decir, chiquillos? Les recomiendo, es muy bueno, ya. Eso sí, mira, ustedes notarán que el personaje vuela, pero no saben qué, mira. Volar es más difícil todavía porque tú tienes que mantener, ¿ya? Y tienes que mantener y preocuparte en comer todos los ítems. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más? A ver, eso no vamos, cabros. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarme en este capítulo 55. ¿Ya? Les mando un saludo a los cabros, un saludo para el Toby, para el Kurama, para el Polvazo, para el Andy, un saludo para Choche007, bueno, ChileGameB8, un saludo para el canal hermano de mi amigazo aquí, Toby16bit Player 1, ya. Y nos estaríamos viendo en un próximo gameplay. Sin antes, antes de despedirme, quiero dar una opinión respecto al tema de la convención constituyente. ¿Saben qué? Ustedes, como notarán, yo subí un audio, ya, pero yo no he subido más cosas, y durante el tiempo que ha transcurrido de que no he subido más material respecto al tema, han pasado muchas cosas, ya. Y una de estas cosas de que quiero comentar, mira, yo he visto de todo, ya, he visto gente que se suben el sueldo, que hacen escándalo, pueden hacer lo que quieran, todo. Pero hay algo que yo vi, que esto ya rebalsó el vaso, cabrón. Esto ya de verdad, esto ya es demasiado, ya. Se relaciona a una parte de la convención, que había una, no me acuerdo el nombre, la verdad no estoy muy atento a los nombres de los constituyentes que están hablando, ya, pero la que estaba hablando era del sector mío, y estaba hablando relacionado al tema, creo que el tema, bueno, no sé, pero hagamos de cuenta que estaban hablando del tema del indulto, de evitar que indulten a estos sacos wea que los metieron presos por andar delinquiendo. Resulta que en ese momento esta señora estaba hablando, y cuando hablaba del tema, cuando se refirió diciendo así, no sé, algo así como, es momento de que en esta convención se hable de que aquí en Chile tal pasaron tantas cosas, estos delincuentes y narcotraficantes hay que castigarlos, una cuestión así, ¿no? Ya, esta señora dijo eso, que a mí me parece bien porque eso es lo que son. Y de pronto responde no sé quién del sector de la lista del pueblo o de los organismos, no sé qué, ¿verdad?
y dijo una cuestión que me pareció indignante. Primero le voy a decir cómo lo entendí yo. Así lo entendí. Disculpe, pero ¿se podría callar? ¿Se podría callar? Usted no puede referirse así a estas personas como delincuentes, porque es su derecho de manifestarse como delincuente. Así que ya esto ya se habló en los derechos humanos, así que en esta convención está prohibido que usted diga que se refiera a ellos como delincuentes. Eso es lo que yo entendí, ¿ya? Yo dije, ¿qué weá? O sea, cacha, una persona está diciendo, mira, ¿saben qué? Véanlo ustedes mismos. Les dejo el video, miren. Esto propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron control de las zonas urbanas. Como una moción de orden, le voy a pedir también, el día de ayer también hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesuren en sus palabras, por favor. A los respetos a los derechos humanos, usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesuren en sus palabras, por favor. Que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuente, que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuente, 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 se como delincuente, se como delincuente, se como delincuente, se como delincuente, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesuren en sus palabras, por favor. Es indignante, ¿no, cabrón? Es increíble que hayan personas que defiendan a los delincuentes, pero de forma literal, ¿ya? Pero sé que esto no se trata tanto de que defiendan a los delincuentes, esto se trata de que están censurando, ¿ya? Entonces, o sea, es como que, por ejemplo, si alguien critica un suceso que pasó en cierto lugar de robo y saqueo y alguien comenta esto y lo comenta con decir en tal lugar unos delincuentes antisociales saquearon y destruyeron negocios, discúlpese, refiérese como tal persona porque no son delincuentes. ¿En serio, con estamos en ese nivel? Y ahora censurar, o sea, como que No puedo entenderlo, de verdad. O sea, una cosa es que digan que quieran defender a los delincuentes y otra cosa es que quieran defender a los delincuentes y censurar y callar a la persona que solamente está dando su opinión, que no es algo, es la pura verdad, ¿cachai? Te guste o no, pero es la verdad y es el derecho de la libre expresión de discutir estos temas, ¿no? No, pero vieron el video, ¿no? Pero de verdad es como, desde ahora, cabros, les voy a hacer una recomendación. Quiero que viralicen un hashtag que a mí se me ocurrió. De hecho, acá lo puse en el video de la descripción, que dice, bueno, salen unas letras, pero eso significa no más derechos de los monstruos humanos, ¿ya? Así que viralicen eso si quieren contrarrestarlo, quieren para destruir este argumento tan patético de la izquierda, que siempre, bueno, no, más bien este argumento hipócrita de la extrema izquierda, que siempre cuando debaten o discuten un tema siempre mete los derechos humanos, ¿ya? Así que mejor los derechos de los monstruos humanos. ¿Por qué monstruos humanos? Las personas que han cometido delitos, crímenes, y los tratan y lo defienden. Esos son los monstruos humanos. Así que ahí está, miren, vean. En la pantalla, ese hashtag. Ya, cabrón. Bueno, eso era lo que quería opinar, porque es indignante. O sea, ¿sabes qué? No importa que hables, ¿sabes qué? No los trates de delincuentes. Ellos son personas que tienen derecho a manifestarse como delincuentes. Ya, es indignante.
Pero no, donde es molesto es eso, más el autoritarismo de censurar y decirte, no, tú no puedes decir eso, tú no estás, si no te echamos. No, pues bueno, en serio, no puedo entender, bueno, a lo que llegamos. Lo bueno es que estoy viendo muchas personas que se... que como se dice, se están arrepintiendo, ¿ya? Mira, estos buenos son lo de la lista del pueblo, o la izquierda, son tan antidemocráticos que estos conchos humanos se quieren saltar el plebiscito de salida, bueno. Los dos tercios lo quieren eliminar, bueno. Increíble, cabrón, increíble, bueno. Yo ese video lo vi como 10 veces para sentir la indignación y increíble, bueno. Ah, también, por ejemplo, el caso de este caballero Arancibia, ya, un constituyente, ya, que pidieron que lo sacaran porque supuestamente tiene algo con Pinochet. Era un ex almirante, creo. Pero no. O sea, cuando hay Pinochet, hay argumento para atacar. Así que. Nada, pues, cabrón. ¿Qué les puedo decir? Disculpen. Así que miren, censúrenme por zurdos de mierda. Mira, acá tengo un libro maravilloso de mi general Augusto Pinochet que se llama El día del decisivo. Espero que un día llegue ese día decisivo, cabrón. Ya, cabrón, eso sería todo. Les recomiendo este libro, cabrón, para los que son seguidores de mi general, ¿ya? Así que, ya, eso sería todo. Se despide con ustedes el Bigote 8800 y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Así que comenten, suscríbanse y denle like. Chao, 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 chao.